EPESistas del Centro Universitario del Sur de Escuintla pidieron durante la tercera reunión del Consejo Departamental de Desarrollo que se reforme el Acuerdo Gubernativo 175-2015. Se facilitan becas o bolsas económicas para los estudiantes de EPS, específicamente para la carrera de medicina. Resulta que este acuerdo gubernativo da ese beneficio a los estudiantes de medicina del Centro Universitario Metropolitano, de cuatro centros universitarios del interior de la República, a cuatro universidades privadas, pero no incluye al Centro Universitario del Sur. Ya prácticamente empezaron a hacer prácticas desde hace 2 años algunos estudiantes y no han tenido ese beneficio. Por eso estamos hoy el día de hoy aquí, para solicitar al gobernador y a todos los integrantes del CODEDE que nos apoyen para que se busque la ruta efectiva a seguir a través de una comisión para poder modificar ese acuerdo gubernativo y que en ese acuerdo gubernativo ya se incluya a los estudiantes de medicina del Centro Universitario del Sur. Hacer un EPS cuesta. A veces uno no tiene pero ni un centavo para poder transportarse, para pagar el bus. Uno pasa hambre porque no tiene para poder comprar un almuerzo. Y hay muchas dificultades que los estudiantes pasan como EPS. Yo lo viví, yo lo pasé y por eso estoy aquí con ellos. Por eso solicitamos al buen corazón, a la conciencia del señor gobernador y a la conciencia de los alcaldes y todos los miembros del CODEDE, incluida la autoridad máxima del CUNSUR, que es el director del CUNSUR, para que por favor agilicen esto, que los estudiantes que están aquí posiblemente ya no van a tener beneficio este año, pero atrás vienen otras generaciones a las cuales podemos beneficiar. Yo estoy aquí sin un interés político, acaba de suceder un evento eleccionario en el CUNSUR donde yo no salí favorecido, pero eso no me limita a que yo siga trabajando por los estudiantes, porque yo soy egresado del CUNSUR. El apoyo económico, ¿verdad?, es importante porque pues uno en el puesto de salud tiene que viajar, entonces eso incluye pasaje, o si tenemos transporte, incluye gasolina, pues tenemos que almorzar, comer, ¿verdad? En el hospital hay que desayunar, hay que almorzar, hay que cenar, ¿verdad?, cuando tenemos turnos, que son cada 4 días generalmente. Entonces el apoyo económico, pues básicamente nos ayuda a suplir las necesidades básicas, ¿verdad?, porque no es un aporte que se diga con el cual nos vamos a hacer millonarios, pero sí nos ayuda a suplir las necesidades básicas de un estudiante EPSista, ¿verdad? ¿Cuántos son los afectados? Ok, somos 14 estudiantes actualmente en EPS, del CUNSUR en EPS, de medicina. Son 7 que estamos en el área hospitalaria y hay 7 compañeros que están en el área rural, el cual se desarrolla en un puesto de salud de cualquier aldea, siempre en la región de Escuintla. Hay aproximadamente, me parece que son 16 estudiantes en quinto año, que pues el próximo año pasarían al EPS, y 4 en cuarto año, hay aproximadamente 20 estudiantes.